Conectamos ahora con mi gente de Leo, que representa la energía del fuego. Vamos a ver, Leo, aquí tenemos la primera carta, es la carta de la duración o la constancia. Cuando la disciplina está presente, nada te puede evitar llegar hacia ese éxito. Tu color magnético es el rojo, número astral es el 32. Nos conectamos, vamos a ver. Leo, la primera carta, uy, mira esta, la carta del 3 de espadas. Nada fácil. Habla de un amor, un triángulo amoroso para mi gente de Leo. Significa que ahora estás en una parte donde tienes que poner el equilibrio, en la balanza, donde el amor de pareja y el amor de ese amor que se encuentra por ahí y que todavía no se ha materializado en tu vida, o ves qué pasa allí, por qué te estás dejando llevar por el amor del pasado, por esa persona que sientes algo especial, pero no termina de concretar. Si realmente estás dispuesta a todo o dispuesto, como hombre, a todo, tienes que buscar la manera de que las condiciones estén a tu favor. Sin embargo, tu pareja habla de un amor que está marcado en el destino. Esta persona que está aquí presente te da estabilidad, te da firmeza, te da amor también. Y que, sin embargo, tu signo está como dual aquí. En la parte económica debes ahora pensar a un poco más hacia que esto te dé más dinero. Estás buscando sociedad, estás buscando hacer más con lo que tienes y esto te va a llevar tiempo. Sin embargo, te veo viajando. Después de un viaje, veo que hay una persona que querrá invertir en algo que tú tienes, así que aprovéchalo. Hablan de un terreno que está a punto de materializarse para ti con mucho éxito. El número clave es el número 7.